Buenas noches, los saludo en esta época de Halloween. Bueno, antes de empezar quisiera decirles que no hace mucho vi una creepy muy buena a mi parecer, llamada Cupcakes de MLB o mejor dicho My Little Pony, aunque es muy buena no me gustó el final, yo odio que los malos ganen al final, y más en este caso, así que invente esta creepypasta la cual llame. La sonrisa de la venganza. Si no has visto esta creepy no entenderás muy bien así que dejaré el link del video en la descripción, ya explicado esto empecemos. Después de haber matado de innumerables maneras a decenas de ponis, Pinky había llegado al punto de no poder vivir sin matar, antes elegía con números a sus víctimas pero ahora solo las elegía de manera un tanto caprichosa, aunque cada vez se notaba más la ausencia de varios ponis, en todo Ponyville nadie sospechaba de ella lo cual le daba una gran satisfacción, ya después de tantos desaparecidos en el pueblo muchos locales cerraron, para establecerse en otros pueblos, Pinky al ver que todos se iban, bajó al sótano a donde tenía disecadas a todas sus amigas, Rainbow Dash, Applejack, Friendship, Rarity y Twilight. Al verlas a todas, se le hizo un poco nostálgico verlas, pero solo le preocupaba una cosa, cómo se las iba a llevar a su nueva casa sin que nadie se diera cuenta, al cabo de un momento dijo, bueno ya que, me desharé de ellas decía mientras se iba dando brincos a la puerta, esa noche, Pinky despierte al oír un sonido que provenía de la cocina, ahí vio algo que la dejó pasmada, era Rainbow Dash, quien estaba ahí cabizbaja en el medio de la cocina, al ver a su amiga entra en pánico, debido a la repentina aparición de este ente o fantasma, toma un cuchillo que estaba a su lado y corre para apuñalarla, cuando la atraviesa con su cuchillo al estar tan cerca de Rainbow Dash, le puede ver la cara estaba llena de sangre le faltaban los párpados, con sus ojos abiertos de par en par, viéndola, Pinky al ver esto solo deja salir un grito antes de caer inconsciente, se despierta, acostada y amarrada a la mesa de la cocina y comprendió lo que iba a pasar, sabiendo que todos los habitantes se habían mudado no había nadie que la ayudara, Pinky levantó la mirada y vio que Rainbow Dash estaba con una cara un tanto triste y pensó, ella no quiere hacer esto, quizás pueda hacer que me suelte, hola Pink, dijo Dash, no sabes cuánto he esperado esto, dijo esto mientras una carrucha con todos los instrumentos que usaba Pinky para torturar aparecía, a lo que Pinky dijo por favor Dash suéltame por favor. La cara de Rainbow Dash que hasta ese momento estaba muy neutral, empezó a cambiar. Pinky dime cuántos ponis has matado, ella volteando la cabeza no responde, 66 ponis en total y todos y cada uno de ellos dijeron esas mismas palabras y crees que te voy a soltar. Dash tomó uno de los bisturí que había en la mesa y le empezó a cortar trozos de la pata izquierda, Pinky solo gritaba con todas sus fuerzas, por favor, para, la cara de Rainbow Dash, había pasado de ser una cara fantasmal a la de un psicópata mientras le decía mira esto Pinky, Pinky solo pudo ver el hueso de su pata ya que le había retirado toda la carne de su pata izquierda, el shock de ver esto hizo que se desmayara pero no pasó más de 2 segundos antes de que despertara ya que Rainbow Dash le inyectó adrenalina directamente al corazón. Bueno Pinky tan rápido te desmayas, he visto potros aguantar más, le decía mientras se acercaba muy sonriente con una cara que apenas aguantaba las carcajadas que quería soltar, pero Pinky es muy temprano créeme, esto solo es el comienzo le decía mientras empozaba una gran sonrisa, le pregunta oye dónde está la sierra le dijo mientras esta solo se acercaba flotando, oh aquí está, la tomó y empezó a cortar el hueso de su pie izquierdo, Pinky solo dijo ¿por qué no lo cortaste desde un comienzo? Decía mientras dejaba salir una respiración muy cansada, Rainbow Dash solo empezó a reír pues porque así sufres más, pero si quieres que sea rápida puedo hacerlo, dijo esto mientras tomaba un cuchillo de carnicero y le empezó a cortar su pata derecha, Pinky solo gritaba y gritaba, de repente debido a la adrenalina que bombardeaba todo su cuerpo logró soltarse la pata superior izquierda y con ella liberan su pata superior derecha, dando un salto para intentar escapar arrastrándose hacia la puerta a lo que Dash solo levanta la pata y de repente apleja. Hack, Friendship aparecieron desde el piso tomando sus dos patas superiores y luego apareció Rarity quien la tomó desde la espalda sujetándola, bueno no esperaba eso de ti, pero qué se va a hacer creo que tendré que cortarte tus patas superiores también, dijo mientras empezaba a cortar su pata derecha, cuando estaba a punto de picarla por completo Rainbow Dash tomó la pata casi cercenada se la arranca con sus propias patas mientras, Pinky ya cansada solo aguantaba, al acercársela Rainbow Dash toma la pata que le había arrancado y
le da un golpe con ella a Pinky tumbándole algunos dientes. Jaja, sin esos dientes te pareces un poco a tu mascota, creo ya saber por qué no tiene dientes, dijo mientras tomaba unas pinzas muy grandes. Bueno Pinky, diaya, decía mientras le arrancaba uno de sus dientes frontales. Bueno Pinky, creo que ya es hora, ya me divertí mucho, dijo mientras tomaba el escarpelo. Las demás ponis que la sujetaban, que solo se habían limitado a verla, se levantaron y la arrojaron afuera. Al abrir los ojos ve a un oficial, le dice, ayúdeme, unas ponis están en mi casa. El oficial al verla tan alterada va a ver en la casa y no nota nada extraño. Pinky ve asombrada, todo estaba como si nada, todo en su sitio, y al verse se veía completamente bien. Pero ¿qué es esto?, pensó la pony. Se quedó por unos momentos pensado, hasta que es derribada por el oficial, y le dice, así que fuiste tú quien lo hizo. El oficial había bajado y vio el horrible cuarto de tortura de la pony, cráneos por todos lados, cuerpos disecados y manchas de sangre en lo que parecía una mesa de tortura. Al entender esto sube silenciosamente. Al ver a la pony tan sumida en sus pensamientos aprovechó para derribarla y arrestarla, al día siguiente. Debido a los horribles crímenes fue encerrada en un cuarto acolchado, hasta que llegara el día de juicio. La pony amarrada con una camisa de fuerza estaba sentada en un rincón del cuarto, mientras se mecía y pensaba, ¿qué era lo que había pasado? ¿Por qué no estaba herida? ¿Aún recuerda el dolor que había pasado? Esta pregunta le pasaba una y otra vez por la cabeza, pero de repente oyó un extraño sonido, un sonido que se le hacía muy familiar. Mientras le pasaba un escalofrío por el cuello apareció Applejack cabeza abajo y le preguntó, dime Pinky, ¿a cuántos has matado? 66, dijo la asustada pony. Applejack solo sonrió y dijo, no 65, embozando una sonrisa. No hay mucho tiempo, así que hay que aprovecharlo, compañera, dijo mientras el cuarto se transformaba en el cuarto de tortura de Pinky, con todos sus adornos, solo que las cabezas y cráneos de todas las ponis que estaban ahí empezaron a moverse. Pinky vio como todos esos cráneos empezaban a regenerarse, y la veían con sonrisas muy sádicas, con una gran desesperación que no podían ocultar. Las otras 64 quieren su turno, decía Applejack mientras hacía aparecer una bandeja con diferentes objetos, escarpelos, clavos calientes, martillos entre otros. Bueno Pinky, es hora de hacer cupcakes, Pinky solo gritaba de una forma casi insoportable, mientras todas se acercaban. Un día después, un doctor que iba a ver a Pinky debido a los gritos que se oyeron todo el día anterior, camina por un largo corredor, hasta ver una gran puerta de acero muy antigua, ya que era muy raro que el cuarto acolchado fuese usado, tenían esa parte muy descuidada, debido a los horribles crímenes de la pony que estaba ahí. El doctor se limitó a abrir una pequeña ventanilla que estaba en la puerta, le sorprendió ver que Pinky se encontraba pálida y acorralada en una esquina mientras repetía, solo 50 más, solo 50 más, solo 50 más, una y otra vez. El doctor al ver a la pony, se asusta y cierra la ventanilla y se marcha de ahí. Mientras caminaba por el pasillo, oye unos horribles gritos provenir de la habitación de Pinky.